Racha León, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este viernes a la tarde en este encuentro, en este encuentro en el que tenemos el placer de, de tener con nosotros tanto al secretario general de Euskadi como a nuestra secretaria general de Álava, en ecuandoeza, Cristina González, y también tenemos la gran suerte de poder contar con Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno. Muchas gracias y buenas tardes encaramos un nuevo año 2022 después de que la pandemia nos haya golpeado de lleno pero los socialistas miramos al futuro con esperanza. Es cierto que los últimos meses han sido dificilísimos pero también es cierto que en este mandato hemos sabido demostrar que somos capaces de enfrentarnos a lo inesperado sin olvidarnos de la palabra, de la importancia de la palabra compromiso. compromiso para atender lo importante compromiso para gestionar con la visión de la izquierda y compromiso también para alinear nuestras políticas y ser todavía más fuertes. Nosotros es que estamos a lo que hay que estar, a cumplir con la ciudadanía con unidad de acción, con responsabilidad y con determinación. Es lo que toca hacer en momentos excepcionales como los que estamos viviendo. Estamos superando, estamos superando una de las pruebas más difíciles que hemos tenido en nuestra vida y lo estamos haciendo todas y todos juntos. Por eso hoy me hace especial ilusión que en este encuentro nos acompañe la portavoz de Gobierno Isabel Rodríguez, porque ella sabe muy bien lo que tenemos todos los días, todos y cada uno de los días en el ámbito municipal, en las instituciones locales, como es el Ayuntamiento de Vitoria. Ella fue alcaldesa de Puerto Llano y representa esta política cercana, esa gestión municipal que es tan importante para blindar la atención social y apuntalar la economía. Pero sobre todo Isabel es la representación de la fiabilidad de un gobierno de España que cumple lo que dice, que cumple lo que dice y a pesar de todas y cada una de las dificultades cumple con Vitoria. Y quiero compañeras y compañeros, poneros algunos ejemplos de lo que acabo de enunciar. Tenemos ejemplos claros en Vitoria. El primero, muy claramente, el Centro Memorial. El Centro Memorial y todo su entorno, las obras que, como sabéis, todas y todos, bueno, no han acabado, están siguen continuando, pero ¿qué es lo que teníamos antes? La transformación es evidente. Lo que teníamos antes era en un entorno, digamos, bastante caótico aun siendo el centro, era un centro, el Banco de España, era un edificio cerrado y lo teníamos además inmerso en, 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 una, en una maraña de tráfico. La verdad es que no se sabía muy bien qué era todo aquello. Y gracias a la inversión del Gobierno de España, con colaboración del Ayuntamiento de Vitoria y otras instituciones, tenemos ahora mismo lo que es un faro para muchísimas personas que se están acercando a él, una luz que tenemos en Vitoria y se ha convertido en el centro memorial de las víctimas del terrorismo. Además, todo ello enmarcado en un ámbito muy digno, en un ambiente lleno de parques, de zonas ajardinadas y un ámbito muy humano en el que da gusto poder pasear. Ese es uno de los primeros ejemplos. Pero tenemos otros ejemplos muy claros, como es el aeropuerto de Foronda. El aeropuerto de Foronda, que, que realmente cuando, cuando el Partido Popular que gobernaba en España, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue hace unos años cortar las alas directamente al aeropuerto. Es que así, sin ningún tipo de miramiento, nos cortó las alas de nuestro querido aeropuerto de Foronda. Y ahora mismo, con la complicidad del Gobierno de España, tenemos ya tres compromisos cumplidos, que son haber alcanzado el H-24. El H-24 luego, posteriormente, ha alcanzado un aumento en, en los horarios, alcanzando el H-24 pleno. Y es más, como tercera acción, tenemos también toda la reforma de la terminal de pasajeros. Y, en tercer lugar, me gustaría recordar también que Vitoria va a aprovechar, y tanto que va a aprovechar los fondos europeos por los que el Gobierno Central está trabajando con unas dientes. El Gobierno Central que tanto está peleando con todas las dificultades, con toda la derecha en contra de esta posición que para nosotros. Va a permitir que modernicemos, que modernicemos perdón, nuestra ciudad, nuestro turismo y nuestra imagen. De hecho, orgullosa puedo decir que desde el Departamento de Promoción Económica ya hemos conseguido alcanzar 4,6 millones de estos fondos, lo que, entre otras cuestiones, va a ayudar a reformar, ya está en obras, la, la parte de atrás de la plaza de, del Palacio de Villasuso. También, el jardín botánico de Olarizu o también impulsar a todas nuestras empresas de turismo y de comercio entre otras acciones y podría poner más ejemplos porque los hay también como los avances no me gustaría dejar de mencionar los avances en materia de alta velocidad y soterramiento pero aún así me voy a como no tengo tanto tiempo para enumerar todas las acciones me gustaría recalcar que en el ayuntamiento también defendemos la palabra compromiso y lo hacemos con hechos a pesar de la dificultad de gobernar en minoría porque cuando la crisis sanitaria nos cambió la vida y el gobierno de españa desplegó su escudo social nosotros también dimos pasos dentro de nuestra capacidad y competencias para plantar cara al virus y conseguir una ciudad mejor y es que los socialistas llevamos en el adn la cultura de pacto y la agenda social. por eso, por eso hemos sabido acordar hemos conseguido acordar tres presupuestos consecutivos con tres, tres presupuestos consecutivos con tres prioridades absolutas que son la salud el bienestar social y el empleo y gracias a esta labor y a pesar de la pandemia hemos sabido poner en marcha numerosos recursos desde el ayuntamiento como el centro de demandas históricas como el centro sociocultural de mayores de san martín como el comedor de los arquillos y también lo, los parques de salud de mayores de tanto de Sanso Mendi como de eh, Chagorichu. Y en materia económica, en materia económica hemos volcado casi la mitad, más de la mitad del presupuesto de promoción económica en ámbitos de empleo, además de haber puesto en marcha convocatorias y ayudas y haber flexibilizado la normativa para ayudar a los sectores de los más afectados de la pandemia, como es el caso de la hostelería. Gracias a que este gobierno de España ha desplegado su escudo social y que nosotros hemos seguido de cerca a esa estela, nuestra ciudad ha dejado atrás la fase de resistencia para iniciarse en la fase de reactivación. Por ejemplo, hemos recuperado el, el empleo que se había perdido durante la pandemia. Claro que tenemos muchísimo tra trabajo todavía que hacer por delante, pero los datos, ahí están, los datos demuestran que estamos creciendo y que encima estamos generando nuevas oportunidades, como crecemos también en el ámbito turístico. Nos estamos esforzando muchísimo en, en crecer, en proyectar una imagen de nuestra ciudad más moderna, más cosmopolita, más sostenible y, sobre todo, también más internacional. Es una ciudad segura, una ciudad que se moderniza en materia de administración electrónica y una ciudad que, además, ha sabido, ha sabido poner en marcha y sacarle chispas al pabellón iradier arena para ayudar y proteger a todas aquellas personas que viven del sector cultural, organizando eventos y acciones culturales. Y termino ya, no quiero hacerlo sin dejar de recordar que todavía, por supuesto, tenemos muchísimos retos por delante, pero avanzamos gracias a tener un mecanismo de coordinación muy bien engrasado y las cosas muy, muy claras. Como os decía al principio, nosotras estamos donde tenemos que estar y formamos parte de una familia que gobierna con humildad, que da la cara y que reivindica valores como la honestidad, la justicia y el esfuerzo. Somos reconocibles y estamos muy orgullosas de ser socialistas. Muchas gracias. Os dejo ya con nuestra querida Cristina González, secretaria general. Gracias, Maider, ministra, secretario general. Eh, buenas tardes a todos y a todas por eh, compartir este encuentro eh, que se trata de repasar eh, y compartir actuaciones políticas en el día a día y que están asentando de manera extraordinaria desde la acción del Gobierno de España políticas eh, con rostro social, políticas que afianzan los valores democráticos, políticas que generan convivencia y que generan oportunidades, políticas eh, con la mejor cultura socialista, en un tiempo que todos sabemos que es de grandes incertidumbres, de desafíos globales y de sobresaltos continuos. Pero a esto también hay que añadir que si hacer política en una sociedad plural es complicado desde luego hacerlo en un gobierno de coalición sin ninguna experiencia previa en España, eh, que además con un Parlamento fragmentado en el que cada decisión hay que tomarla en el día a día y asunto, asunto, bueno pues todo esto que añade un esfuerzo que yo diría que es titánico al trabajo que se realiza desde el Gobierno de España y desde el Parlamento, también habla... Eh, en positivo de la capacidad para el encuentro entre diferentes, del valor eh, del diálogo y del acuerdo, del saber compartir y del saber sumar, que tiene la política de verdad, la política útil, la política solidaria, la política inclusiva, la que se practica cuando, desde luego, en su liderazgo está el Partido Socialista. En un tiempo eh, en el que una parte de los actores políticos, además, eh, afortunadamente en minoría, con vítolas de extrema derecha, de derecha extrema, de oportunistas de ocasión, se instalan en la confrontación, se instalan en el bloqueo, en la divulgación de la sospecha, en la política líquida, disponer de un gobierno que proporciona estabilidad, solidez, y medios es, desde luego, es un gobierno que hay que ayudar y que hay que alargar su vida. Y está también esta tarea en la mayoría social. Hace dos años, Álava respondió y acompañó decisivamente esta esperanza para que la política ayudara a cumplir las aspiraciones justas de su ciudadanía. Dos años después, en la mitad de esta legislatura. Buena parte de esas eh, aspiraciones se están alcanzando. Se están alcanzando en la protección de la salud, en la inyección de muchos más recursos públicos, en la revalorización de las pensiones, en la protección del empleo, en la recuperación de la negociación colectiva, en la calidad de ese empleo, en las prestaciones sociales. Y se están alcanzando también en la modernización de las empresas, en el acompañamiento a los autónomos y a los negocios, en el apoyo al sector primario, en la transición energética, en la lucha contra el cambio climático, y se están alcanzando también en el fortalecimiento social de la Unión Europea, en las políticas de igualdad y en las políticas en contra de la violencia machista. Se están alcanzando en lo que pudiéramos titular como la recuperación justa de la salud y de la economía y en Álava también se nota la acción de este gobierno con inversiones en este que este territorio venía pidiendo desde en algunas ocasiones demasiado tiempo y que ahora se ven que son una realidad la licitación de las obras del TAF para eh, nuestra conexión con el resto del mundo la inversión ...de 36 millones de euros en la plataforma logística de Arasur... Eh, la, ...la inversión también de 16 millones de euros... ...en la conexión con la 1... ...los planes turísticos de Salinas de Añana... ...Maider ha hablado también de los de Vitoria... ...que también están en comercio... ...también en el Jardín Botánico de Santa Catalina... ...en las depuradoras del Alto Rerbión. ...en los regadíos, en el aeropuerto... ...que también ha enumerado eh, Maider... Y por eso podemos decir con orgullo que es un Gobierno que cumple y en una situación muy difícil. Nunca nos habíamos enfrentado a más adversidades y de tanta magnitud en tan poco tiempo, y nunca eh, se han puesto en marcha tantas políticas progresistas y de atención cercana y directa a la ciudadanía en tan poco espacio temporal. Estamos ante un gran Gobierno. Con una enorme gestión, con una destacada sensibilidad social, que la honestidad y la confusión eh, que protagoniza, eh, os perdón, la hostilidad, no la honestidad, todo lo contrario, y la confusión que protagoniza la derecha ausente del compromiso con su país y también con la ciudadanía, no va a conseguir frenar. Eh, eh, a este gobierno, y desde luego vamos a apoyarle y ayudarle, y como decía antes, en mantener una larga vida. Compañeros, compañeras, así hacemos política los socialistas: política del presente, pero cargada de futuro. Como cargado de futuro está eh, nuestro secretario general, Endeco Andueza, para fortalecer el socialismo en Euskadi. O sea que con él os dejo. Muchas gracias. Cargado de futuro no sé, pero con una agenda cargada sí. Esquerri Casco, Cristina, Esquerri Casco, Maider, Esquerri Casco, Idoia, muchas gracias, Ministra, bienvenida. Teníamos de alguna manera una cita pendiente, bueno, no sé si lo sabéis, lo recordaréis. Eh, nuestra Ministra quiso acompañarnos en el noveno Congreso del Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Eskerra, en su apertura, en su acto inaugural y no pudo ser, porque en fin, la garganta le jugó una mala pasada, por tanto teníamos una deuda pendiente que de alguna manera subsanamos hoy y estamos encantados de tenerte con nosotros y con nosotras, Isabel, por supuesto que sí. Y además lo hacemos en un momento muy especial, porque creo que otra cosa no, decía que mi agenda está cargada, pero la agenda política también tiene lo suyo, ¿no? estamos en en un momento fundamental, clave en la historia de este país, y sin duda alguna tenemos muchísimos asuntos sobre la mesa, pero todos ellos están marcados por un mismo eje, por una misma cuestión común, que es la responsabilidad y el compromiso de este Gobierno y de los socialistas en todas las instituciones. El compromiso con una ciudadanía de nuestro presidente Pedro Sánchez que desde luego, Isabel, en ese Gobierno que formas parte, se está haciendo una labor fundamental, como decía Cristina también, no solo para afrontar los retos del presente, la situación tan complicada que estamos viviendo, sino sobre todo para garantizar un futuro mejor a este país y a las personas. Dentro de poco se van a cumplir dos años desde que el ahora presidente del Gobierno estuviera aquí mismo, en Vitoria. Secretario General del Partido Socialista Obrero Español vino a respaldar a la candidatura que presentábamos los socialistas vascos a las elecciones autonómicas que posteriormente se tuvieron que aplazar para el mes de, de julio del 2020. Y desde entonces, fijaros, desde la última investidura, la cantidad de cosas que han pasado, cómo ha cambiado nuestra vida, cómo han cambiado las circunstancias en este país. Menuda prueba que está pasando esta sociedad. Sobre todo hemos acumulado mucho esfuerzo, también mucho trabajo desde las instituciones. Hemos sufrido la pérdida de familiares, de amigos, de gente muy cercana. Nos ha tocado caer, pero también nos ha tocado levantarnos. Y ahí hemos estado siempre los socialistas. Hemos vivido muchísimo en estos últimos dos años. Nos han servido también para comprobar que esta sociedad y este sistema también tiene sus fallas. Nos ha servido para comprobar que es necesaria también hacer una autocrítica para mirar al frente y mejorar esas cuestiones en las que existen fallos, en las que existen déficit. Pero también nos ha servido para comprobar que al frente de esta nave, que al frente de esta sociedad hay un gobierno firme, hay un gobierno comprometido y hay un gobierno que sabe cuáles son las necesidades de las personas de este país. Y eso a mí particularmente me produce dos cosas. Una, mucha tranquilidad y dos, mucho orgullo de ser socialista. Y también, compañeras y compañeros, también, por desgracia, nos ha servido para comprobar algo. Y es que en la cabina del Partido Popular, en la cabina de la derecha. No hay nadie. Que andan como pollo sin cabeza. Que el Partido Popular solo se mueve con una única inercia y con un único objetivo. Llegar a la Moncloa. El concepto de Estado y de país que tiene el Partido Popular solo dos, lo componen dos provincias ficticias. Génova 13 y la Moncloa. No hay más objetivo que ese. Génova 13 y la Moncloa. Y además, para conseguir su objetivo solo se vale de dos herramientas que son probablemente lo peor que le pueden pasar a la política y a la sociedad la mentira y la manipulación. solo se sirven de eso, de la mentira y de la manipulación. ojo y en euskadi algo ya intuíamos y especialmente aquí en vitoria cuando el partido popular sin éxito trató de retener el gobierno municipal de vitoria dejando atrás, dejando atrás de sí un discurso lleno de odio y de xenofobia y que acabó con Maroto en Sotosalvos. Sabemos mucho de lo que es el Partido Popular, sabemos mucho de lo que representa el Partido Popular y especialmente algunos miembros del Partido Popular aquí en Álava y en Vitoria. Miraremos hemos escuchado a Maider Echeverría y a la secretaria general Cristina González repasar cómo ha respondido el Gobierno socialista a las necesidades de inversión aquí en Vitoria y aquí en Álava. Hemos comprobado también que este territorio tiene mucha suerte. Tiene mucha suerte de que los socialistas estemos en el Gobierno comprometidos con la ciudadanía de Vitoria y de Álava. Y yo quiero hoy, en nombre de los socialistas vascos, daros las gracias a vosotras, por supuesto, y me vais a permitir dar las gracias al Gobierno de Pedro Sánchez por todo lo que está haciendo, por su compromiso, por su trabajo, por su esfuerzo y por otras muchas razones, pero sobre todo porque durante estos dos últimos años, a pesar de las serias dificultades que hemos tenido, ese gobierno ha sido un ejemplo y ha estado a la altura de las circunstancias. Por tanto, Pedro, a todos los miembros de ese gobierno de todo el corazón en nombre de los socialistas vascos, muchas gracias. Y tengo que decir y lo repito y no me cansaré, además de las dificultades en las circunstancias las dificultades de tener una oposición que juega tantas veces tan sucio. Pero decirme que de alguna manera también nos han hecho un favor. Nos han hecho un favor. Porque de alguna manera también han puesto en valor la necesidad, hoy más que nunca, del proyecto socialdemócrata. Han demostrado, con su oposición tan absolutamente desleal, con sus mentiras, que es necesario. Este proyecto, hoy más que nunca, porque es el que de verdad se ocupa y se preocupa de la gente, porque ha demostrado que a diferencia de ellos, nosotros, si estamos con las personas y ellos solo están con sus intereses, han demostrado que este partido, que el Partido Socialista, que este Gobierno está ahí, en los problemas reales de las personas, en los problemas reales de la ciudadanía, que sabe ampliar derechos, que sabe responder ante una situación de crisis que sabe sentar las bases de una recuperación justa, que sabe legislar para todos y para todas y que sabe administrar con honestidad y con limpieza. Y eso también lo tenemos que decir. Mira, a veces nos cuesta mucho echar la vista atrás. Sobre todo les cuesta a nuestros adversarios. Por eso es oportuno el lema que hoy tenemos aquí en esta atril cumplimos. Los socialistas cumplimos con esta sociedad. Socialistas cumplimos con nuestros compromisos. Y si no, que se lo pregunten a tantos ciudadanos y ciudadanas de este país. Hemos cumplido con los 568.000 pensionistas vascos que van a ver revalorizadas sus pensiones con el IPC o con una subida del 3% en el caso de las más bajas. Porque además eso lo vamos a hacer porque estamos poniendo. todo el empeño para que ello sea posible. Porque hemos confiado en el diálogo social, que es una de las mejores herramientas que tiene la democracia. Y porque hemos querido hacerlo para demostrar que no es lo mismo un gobierno del Partido Popular que un gobierno del Partido Socialista. Porque mientras unos querían acabar con ese sistema de pensiones, nosotros acordamos un sistema de pensiones justo y sostenible. Que hiciera posible que ese sistema perviviera en el tiempo y que tuvieran las pensiones garantizadas todos los pensionistas de este país. Un sistema con subidas conforme al IPC y superiores en los casos de las rentas más bajas para evitar el riesgo de pobreza en el que derivó ese sistema que quería imponer el Partido Popular. Hoy hemos aprobado una ley para garantizar estas subidas, porque no hay una recuperación justa no hay una recuperación justa si dejamos que los pensionistas pierdan poder adquisitivo y sufran un empobrecimiento continuo y eso es gracias exclusivamente gracias al papel de los socialistas en los gobiernos es gara Berdiñac es gara gausavera es da gausavera alderdi popularra gobernuan izatea al alderdi socialista gobernuan izatea. Eta langileak badakite, eta familiak badakite, nagusiek, pentsionistek badakite. Eskuina, pentsio sistema publikoarekin amaitu nahi zuen. Peperen erreformak milaka eta milaka jubilatu pobreziara eraman zuten. Guk lege bat lortu egin dugu hori posible ez egiteko. Eta gure pentsio dunak, pentsio duinak ...y sátego, eta es gara, causa vera. gu, alderdi, socialista, gara... ...eta arro, sentitu, bear, gara. Y decía que este lema es importante recordarlo. Hemos cumplido, hemos cumplido y estamos cumpliendo... ...y seguiremos cumpliendo. Hemos cumplido también con la campaña de vacunación. Gobierno de España puesto a disposición... Del Gobierno vasco, cuatro millones de dosis de vacunas y otro millón más de dosis de refuerzo. El Gobierno de España ha destinado a Euskadi 644 millones de euros del Fondo para Amortiguar los Efectos de la Pandemia. 644 millones de euros. El ingreso mínimo vital ha llegado a cubrir las necesidades de más de 3.000 familias vascas. 30.000 personas, perdón. Los ERTE han protegido a 208.000 vascos de media al mes. No voy a detenerme en los avales ICO, en las prestaciones extraordinarias a los autónomos, pero sí quiero hacerlo, por ejemplo, con los fondos europeos. Esos fondos van a sentar las bases de lo que tiene que ser el futuro de este país. Por eso son tan importantes, por eso son tan fundamentales. Sabéis que 468 millones de euros ya tienen a Euskadi. Como destino. Pero lo más llamativo de los fondos es que el PP ande penando por Europa, ande arrastrándose por Europa, rozando el ridículo muchas veces para que alguien hable mal del Gobierno de España y hable mal de España. Porque cuando se habla mal del Gobierno de España, en muchos casos, se está haciendo daño al país, se está ridiculizando al país. Y eso es un tremendo daño, un tremendo daño que al Partido Popular en algún momento le tiene que pasar factura. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que están empeñados en hacer daño a este Gobierno, que están empeñados en ir con sus mentiras a Europa para que alguien les escuche, pero nadie les escucha, nadie les hace caso. Se han topado con la dura realidad de que las autoridades europeas ponen en valor el trabajo, la determinación y el compromiso de este Gobierno, del Gobierno de España liderado por los socialistas. Y eso es el mejor reconocimiento al trabajo que estáis haciendo, Isabel. Ese es el mejor reconocimiento a las inversiones previstas, al aval de la distribución de la riqueza de una manera justa, para que a nadie le falte de nada, para sentar, como decía, esas bases que tienen que ser el futuro de este país. Ojo, y para avalar también las inversiones previstas y las reformas que tenemos pendientes. Y lo están haciendo, además, destacados responsables en Europa, incluso algunos miembros del Partido Popular Europeo, algo que, de alguna manera, también debía hacerles pensar algo a los líderes populares. No vamos a hablar de las denuncias falsas de Ayuso, que también las han existido, de las fake news con el reparto de los fondos de empleo. Ni de los lamentos de algunos que quieren que se repantan los fondos como si esto fuera un botín en el que a cada cual le toca su parte. Ojo, ni de las acusaciones veladas que el Partido Popular ha hecho de corrupción. ¿Quién y Pablo Casado, que es el presidente del partido más corrupto que hay en este país? Pero, ¿alguien puede creerse ya a estas alturas, a esta gente? ¿Alguien puede pensar que el Partido Popular tiene algo de credibilidad en esta sociedad? Yo solo os voy a pedir una cosa: no entréis en ese juego, no les hagáis el juego. No merece la pena. Eso sí, no dejéis que calumnien a los socialistas. Salir a la calle y decir con orgullo. Que lo sois, que efectivamente que sois socialistas, que defendéis la labor de este Gobierno y que defendéis la labor de todos y cada uno de los compañeros y compañeras que esté en cualesquiera de los Gobiernos en los que estamos. Salir a la calle y decirlo. Salir a la calle y decirlo. Contar que Pedro Sánchez fue el primero que fue a Europa para decir que hacían falta unas respuestas diferentes para hacer frente a esta crisis. Decirlo. Porque no estaréis diciendo ninguna mentira, estaréis diciendo la verdad. Pedro Sánchez fue el primero que fue a Europa a decir nos hacen falta otras herramientas, nos hace falta otro compromiso, nos hacen falta otras políticas para hacer frente a la crisis. Ojo, y explicar también que gracias a los socialistas Europa ha entendido que con la austeridad no vamos a ningún sitio. Que las recetas que aplicaron en la anterior crisis solo sirven para una cosa, para generar más desigualdad. Contad y decirlo con la boca llena que europa confía en ese modelo porque confía también en españa y porque confía en el gobierno de españa y no estaréis mintiendo estaréis diciendo una verdad como un templo que hemos sido el primer país el primer país en recibir los fondos y que además la comisión europea nos pone como ejemplo frente a los demás. decirlo que no estaréis mintiendo como mienten otro. y que rabien la derecha. Con sus mentiras y con sus manipulaciones. Pero no entréis en ese juego. No hay mejor argumento que salir a la calle y decir con orgullo la verdad, porque eso es lo que nos diferencia con el Partido Popular, eso es lo que nos hace creíbles y eso es lo que nos identifica con los principales valores de los socialistas: la verdad, el compromiso y la honestidad. Mirar, como lo estamos haciendo también con una reforma laboral, ¿qué ha conseguido? Me atrevo a decir que por primera vez en la historia a sindicatos y a empresarios. Un gran acuerdo, un extraordinario acuerdo, un éxito que solo es, atribuible, solo es atribuible al Gobierno de España. Y en esta misma sala lo dije el pasado viernes. Nuestro compromiso es aprobar una reforma laboral, que es un acuerdo histórico, por el nivel de consenso que se ha alcanzado, ojo, y también por el contenido de ese acuerdo. Y es nuestro compromiso. Y nosotros somos gente de palabra. Y estoy convencido que vamos a cumplir con ese compromiso. ¿Sabéis por qué? Porque no es momento de ponerse a pensar en el interés particular de nadie. Porque no es el momento de sacar la calculadora para intentar calcular qué rédito electoral va a sacar cada cual. Es el momento de hacer política, de comprometerse, de ser honestos y de que cada cual cumpla con su deber. Que es mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país y hacer posible la sostenibilidad de nuestras empresas. ¿Y sabéis por qué? Porque frente a esta reforma laboral solo hay una alternativa: una alternativa, que es la reforma de Rajoy, que es la reforma del Partido Popular, que es volver a una regulación que recortaba derechos para los trabajadores y trabajadoras de este país, que abarataba el despido y que vaciaba de contenido la negociación colectiva. Esa es la alternativa. Y lo peor de todo es que todos los partidos que están diciendo que van a votar en contra, lo saben. Saben que la única alternativa es esa. Mi pregunta es, ¿es eso lo que quieren para los ciudadanos y ciudadanas de este país? Si es lo que quieren, que salgan públicamente y que lo digan. Que sean honestos consigo mismo, que sean honestos con la ciudadanía y que lo digan, que lo reconozcan pero no van, a, no van a tener valor. Y eso es precisamente lo que le estamos recordando estos últimos días al PNV y a H. Bildu. Si quieren estar con nosotros, si quieren estar con ese gran acuerdo, si quieren estar con los trabajadores y trabajadoras de este país y con la patronal de este país, o quieren estar votando en el Congreso de los Diputados con el Partido Popular y con Vox, que lo digan, que sean claros, que sean honestos y que le digan a la cara a la ciudadanía que lo que quieren es votar con la derecha marrancia que hemos tenido en los últimos años en este país. Y algunos han recurrido en este debate a excusas tan peregrinas, me atrevería a decir, como que el texto debe poder modificarse en el Congreso de los Diputados porque allí reside la representación de la ciudadanía. Claro que sí, señor Lendacari, así es. Pero también hay otros asuntos, como las leyes del concierto, que siguen un procedimiento en el que no se cambia ni una sola coma. Mira, Isabel Rodríguez hoy nos hablará de todo esto y de las novedades que hay con la transferencia del ingreso mínimo vital. Una buena noticia, tenemos que decir, ¿verdad, Cidoya? Una buena noticia, muy esperada, muy trabajada por los dos gobiernos que es precisamente cómo se consiguen las cosas a través del diálogo, de la búsqueda de acuerdos, de la búsqueda de consensos, del trabajo conjunto, de la cogobernanza, de la real, de esta, que es la que da los resultados que todos buscamos. Que es coherente también, es coherente y lo tenemos que decir, con el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el autogobierno vasco. Y lo podemos decir también tranquilamente. Eso atiende a un compromiso político del Gobierno de España con Euskadi. Una transferencia que dijimos que tenía que ser íntegra y que afortunadamente así será. Pero antes de cederle la palabra a la ministra, compañera y amiga, quiero hacer también un reconocimiento a todos los socialistas que habéis tenido que gestionar este momento tan delicado. Y vuelvo al principio. Me consta que lo habéis hecho con la preocupación y también con el compromiso. Que siempre hemos tenido presentes los socialistas, con el compromiso con las personas, con el compromiso con las personas que nos rodean, con la vida de los que más lo necesitas. Lo hemos hecho en Euskadi desde el ayuntamiento más pequeño, que alguno también está gobernado por los socialistas, hasta el más grande. Desde el gobierno vasco, los gobiernos forales, como decía, todos los gobiernos municipales, con el compromiso de alcaldes, de alcaldesas, de concejales, de concejalas. De diputados y diputadas forales y también de consejeros y de consejeras. Mirad, lo ha hecho y Mendia, Mendía, que hoy nos acompaña aquí, desde la de Garicha y desde el Departamento de Trabajo y de Empleo. Yo conozco su preocupación, conozco su preocupación, porque hablamos habitualmente por recuperar las cifras de empleo en, en Euskadi, pero también por conseguir que esas cifras de empleo no sean simples cifras, sino que ese empleo sea un empleo estable y de calidad. Por cierto, 800. 40.600 puestos de trabajo en 12 meses en España. La mejor cifra desde el año 2005. Y la tasa más de paro más baja desde el año 2008. Y en Euskadi, la comunidad con una tasa de paro más baja, con ese 8,4%. Y hoy ha estado liderando causas tan justas como la lucha contra la brecha salarial, la recualificación de trabajadores afectados por la crisis, los complementos de los ERTES, tan importantes en esta pandemia que han salvado tantos y tantos puestos de trabajo en este país. Asuntos que han estado presentes, además, todos ellos, siempre en la mesa de diálogo social, que también en Euskadi, desde luego, ha demostrado, sin duda, que es una herramienta de máxima efica eficacia. Y al tiempo, además, está diseñando la transformación de la Ambide, que es fundamental para hacer de la Ambide una herramienta que sea verdaderamente. Eficaz en las políticas activas de empleo o en la reforma de algo también tan fundamental como puede ser eh, la renta de garantía de ingresos para las rentas más bajas, para las personas que más lo necesitan. Y lo está haciendo también Iñaki Arriola, con un compromiso muy firme por la movilidad sostenible, por el reto de proyectar las llegadas del tren de alta velocidad a ciudades como Vitoria o como Bilbao por extender la red ferroviaria, el bus eléctrico, el topo en Guipúzcoa. Y además ha podido ver con satisfacción que el Gobierno de España también le ha puesto de alguna manera como ejemplo, a través de una ley de vivienda que está también inspirada en lo que los socialistas vascos impulsamos aquí en Euskadi. Ojo, cuando estábamos en la oposición, porque nosotros cuando estamos en la oposición... También somos proactivos y damos impulso político a las cosas que verdaderamente importan a la gente. Por tanto, tenemos mucho compromiso y también tenemos compañeros que, ojo, ante una situación como esta, han estado al nivel que se requería. Y un buen ejemplo de ello es Javier Hurtado, que podemos decir que le ha tocado probablemente la situación más dura como consejero. Con, con sectores económicos en este país que lo han pasado especialmente mal en esta pandemia. Y creo que no exagero cuando digo que se ha ganado la confianza de esos sectores, que evidentemente cada sector pedirá para lo suyo, pero que ha conseguido algo tan imprescindible en política como que esos sectores confíen en él, que ha conseguido 100 millones de euros en ayudas para esos sectores y 22 más que se aprobaron la pasada semana y que ratifican de alguna manera también ese compromiso de los socialistas con los que más lo necesitan en cada momento. Y además, ya hemos visto que el paso por Fitur ha traído mucho y bueno para Euskadi, pero también especialmente para Vitoria y para Álava, porque creo que si hay buenos embajadores para presentar lo que es nuestra tierra, somos los socialistas, y especialmente en Álava y en Vitoria sois Cristina y Maider. No quiero alargarme más, compañeras y compañeros, que bastante me he alargado. Podría estar hablando del programa de gobierno, de todo lo que estamos haciendo los socialistas, muchísimo tiempo más. Espero y deseo que este breve trazo que os he puesto encima de la mesa sirva para lo que os he dicho, para salir ahí fuera y decir con orgullo que soy socialista, que merece la pena este gobierno, que merece la pena este país, pero sobre todo que merece la pena que los socialistas sigamos cumpliendo comprometidos con nuestra gente, porque eso garantiza un futuro mucho mejor para todos y para todas. Por tanto, ministra, bienvenida, compañera, amiga, tuya es la palabra. Energía en eco. <laughs> me encanta, me encanta verte, me encanta verte así con esas, con esas ganas. Gracias, Maider y, y Cristina, por habernos introducido en este, en este acto en el que estoy encantada de, de participar. Gracias, querida Vicepresidenta Cari, querida amiga y doña y compañera también de la Ejecutiva Federal. Tengo que, Morales, también siempre, y los compañeros de organización y el resto de, de compañeros y compañeras que, que estáis aquí esta tarde, todos con, con compromiso eh, socialista, con compromiso con, vuestra, con vuestro territorio, con vuestra tierra, compromiso con nuestros valores, pero también compromiso con, con vuestra gente. Yo tengo que confesaros que, que tengo una especial simpatía por los socialistas vascos, siempre la tuve especialmente en aquellos momentos en eco en lo que los dirigentes socialistas no podíamos decirle a los compañeros que salieran a la calle a contar nuestro proyecto porque nos costaba la vida por eso os admiraba porque a pesar de eso a pesar de que nos costaba la vida seguíais defendiendo el proyecto de los socialistas en las calles del país vasco gracias por habernos traído también la libertad de esta Y es la simpatía que me llevo desde, si ser, desde ser pequeña casi, porque yo aquí empecé en preescolar, en el socialismo, primero en las juventudes y luego en el partido, a colaborar con vuestras campañas, a preparar los interventores y a estar aquí cada vez que nos demandabais. Recuerdo algún día de la Rosa Precioso también, con Pachi. Así que soy una admiradora de los socialistas vascos y por tanto me encuentro en casa en esta, en esta tarde. Y es verdad que teníamos una cita, no pude estar en el, en el Congreso y estaré cada vez cada vez que me, que me demandáis y que, y que me sea posible estar encantada de, de poder acompañaros porque lo decía eneco y las compañeras cuando, cuando hablaban eh, hablamos sobre todo de gestión. casi no nos da tiempo a pararnos a criticar a la oposición ni al adversario porque estamos tan centrados en la gestión a veces y es lo que es la tarea que a mí me corresponde no tenemos ni tiempo de contar lo que hacemos estamos tanto en hacer en hacer en hacer en algunas ocasiones nos falta ese tiempo que requería el secretario general para salir y con orgullo contar cuál es nuestra gestión, qué hacéis en vuestros ayuntamientos, qué hacemos en el Gobierno vasco, qué hacemos en la diputación o, en definitiva, de contar nuestra tarea en los parlamentos. Nos cuesta porque estamos centrados en la acción, en la gestión. Y esa es una seña de identidad que tenemos los socialistas: que somos gente fiable, gente en la que confiar la gestión de lo de todos, la gestión de lo público, la educación de nuestros hijos, nuestra salud los derechos sociales. Somos personas de fiar. Y esto es muy importante, lo más importante, creo que es lo que nos mueve en nuestro compromiso público. Pero en mi compromiso con el partido, y es algo que quería poner en valor también entre vosotros, compañeros y compañeras, no nos podemos olvidar nunca del instrumento. Nuestra vocación es la del Gobierno, la de estar para cambiar la realidad del pueblo, de la ciudad, de nuestra tierra, del país, del mundo. Pero sin el instrumento no somos nadie. Y este instrumento, el que tenemos nosotros, el Partido Socialista y el PSE en el País Vasco, es un instrumento único, con muchos años de historia, con muchas trayectorias, con muchas personas que han contribuido a hacerlo posible y, por tanto, hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Ahora está en tu liderazgo, pero antes estuvieron otros, Hidoya, Apache y otros tantos que construyeron este proyecto tan importante. Por eso es importante que todos vosotros lo sintáis así y que, a pesar de que la gestión nos atrape, no nos olvidemos de también, en esos huecos de la agenda, hacer un rato para compartir con los compañeros y para contar en la calle lo que significan los proyectos socialistas. Y casi casi que yo esta tarde poco más tendría que decir que el compartir la admiración que siento por vosotros, la gratitud por vuestro trabajo y vuestro desempeño diario, por el aliento que sentimos también en el gobierno de España de saber que en cada lugar, en cada sitio, también aquí en Euskadi hay un compañero, una compañera defendiendo nuestro trabajo, defendiendo nuestra gestión. Pero quiero aprovechar esta tarde para continuar con las palabras de, de Neco, con el balance que ha hecho en definitiva de estos dos años de gobierno en que cumplimos con la palabra dada. Y esto a veces en política tampoco es lo habitual, aunque debe ir a ser eh, siempre así. Nos comprometemos y cumplimos. Y quizás esta es la legislatura más excepcional por haber, y el, el hecho de haber sido capaces de cumplir, porque nos han pasado tantas cosas que lo raro es que hayamos sido capaces de mantener la agenda con la que el presidente Sánchez concurrió. A la investidura. Muchos de vosotros concurristeis a unas elecciones eh, municipales, eh, autonómicas, eh, en distintos ayuntamientos, y todos cuando asumimos esa responsabilidad no imaginábamos nunca que nos hubiera tocado gestionar algo tan complicado, tan complejo. Es que ni siquiera los que peinan más canas en la, en la sala, quizás desde el punto de vista del país, hayamos vivido algo tan eh, difícil, quizás eh, desde la Segunda Guerra Mundial, con la incidencia económica y en, eh, en la incidencia social que tuvo la irrupción de la pandemia. Y a pesar de todo eso, a pesar de que esto no estaba en los planes, de que esto no contábamos con ello, hemos recuperado, hemos dado respuesta a la situación adversa y extraordinaria y hemos cumplido con la agenda reformista que nos presentó el presidente del Gobierno en su investidura. Y es algo por lo que sacar pecho, para lo que salir a la calle, como nos indicaba el secretario general, para lo que sentirnos orgullosos, pero sobre todo es algo que ya está en las casas, en los hogares de los españoles. Llegamos aquí, llegamos al Gobierno de España con esa inspiración que nos mueve a los socialistas de ser capaces de mejorar, de cambiar la vida de la gente. Y teníamos tanto por hacer, tantas contrarreformas que emprender. Para, en primer lugar, dar respuesta a todas las injusticias que trajeron los años de gobierno del Partido Popular y la respuesta que desde que entonces se dio a la crisis, que era mucho el trabajo por delante. Y además, en un marco programático donde el presidente no se quedaba solo en rectificar aquello que sabíamos no iba en la dirección correcta, sino que había que liderar retos muy importantes que sobrevolaban en la agenda política del país y del mundo y a los que había que dar respuesta. Y entre medias, se cruzó la irrupción de la pandemia. Y todo eso hemos sido capaces de gestionarlo, de trabajarlo en estos dos años de gobierno. Han sido años duros para todos los que hemos tenido distintas responsabilidades también, a título individual, familiar, empresarial, en nuestros puestos de trabajo, todos hemos sufrido, como decía el secretario general. Yo creo que ninguno de nosotros ni de nosotras olvidaremos. Ese 15 de, de marzo del, del año 2020, cuando veíamos al presidente del Gobierno declarar un estado de alarma, lo hizo con absoluta determinación, tomando decisiones muy importantes, sin saber cómo iban a resultar ni, desde luego, pararse a detenerse en las consecuencias electorales o partidistas. Lo hizo con determinación porque lo más importante era proteger la salud de los españoles y de las españolas. Y además tuvimos la respuesta de la inmensa mayoría de la población española que asumió con responsabilidad también los llamamientos del Gobierno de España. Y todos, sin saberlo, todos estuvimos a una. Todos estuvimos juntos, la sociedad española en su conjunto, los grupos eh, municipales, los alcaldes, las alcaldesas, las instituciones autonómicas, las empresas, los trabajadores, todos reaccionamos con solidaridad en aquellas primeras semanas. Y demostramos la fortaleza de este país, la unidad la unidad cuando nos marcamos un objetivo. El primer objetivo era no morir. No morir, protegernos, curarnos, que no murieran los nuestros, que no murieran nuestros vecinos, pero también que no murieran nuestros padres, nuestros abuelos. El primer objetivo era salvar la vida. Y gracias a la unidad y a la responsabilidad de todos sofocamos esos primeros momentos cuando no teníamos nada, ni mascarilla con la que cubrirnos. Y por supuesto, ni imaginábamos la vacunación. Y con la misma determinación que el presidente del Gobierno adoptó las primeras decisiones, se fue a Europa. Y lideramos la gestión de la pandemia con una respuesta conjunta del proyecto europeo, que es también una seña de identidad de los socialistas. Y decidimos que aquí no íbamos cada uno por nuestro lado, que lo que había hecho la sociedad española en su conjunto, la unidad, había que practicarla también en el seno de la Unión. Hicimos una apuesta por la vacunación. Pero una vacunación que primero tuvo que plantearse en términos científicos desde la unidad. Y después también en su gestión con una compra centralizada. En todas estas decisiones el protagonismo de España y del presidente del Gobierno fue fundamental. Compra centralizada. También la gestión cuando llegaba al territorio de la mano de las comunidades autónomas. Planificando los distintos tramos de edad tampoco fue sencilla aquella decisión. ¿No os acordáis? Hubo discusión, empezábamos por los mayores, por los jóvenes, por dónde empezábamos. Se necesitaba liderazgo y este país lo tuvo de la mano de los socialistas, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y no ocurría en otros países. Ha habido líderes mundiales que se han escondido, que no han dado la cara, que no han gestionado. También los hay aquí, en la oposición y en distintos, eh, y en distintos ámbitos. Y el nuestro no. Nuestro gobierno fue un gobierno que dio la cara y que actuó con determinación. Y yo creo que la, la, el hito, o de los tres hitos que quiero señalar con vosotros más importante, el primero de ellos ha sido el de gestionar la cuestión de la pandemia, la cuestión sanitaria, con ese liderazgo, apostando claramente por la vacunación y ahora que incluso en esta nueva ola tan distinta a las anteriores, esa vacunación nos ha permitido salvar la tensión en los hospitales, salvarnos de la muerte en las camas de las UCIs, en definitiva, afrontarla con fortaleza. Una tarea que no ha terminado y que continúa la de la vacunación ahora con las pediátricas y que continuará después con nuevos medicamentos, como anunciaba en el día de ayer la ministra de Sanidad. En definitiva, una apuesta clara por la sanidad. La sanidad pública que levantamos pusimos en marcha los socialistas en este país y que hoy se ha reclamado más vigente que nunca. A pesar de que hubo otros tiempos, en otras crisis no lejanas, que ya todos los que estamos aquí recordamos, en las que nos dijeron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que nos gastábamos mucho en sanidad, en servicios sociales y en protección de los más vulnerables. Pues no, eso hoy ha sido lo que nos ha salvado la vida a todos, a nuestros padres, a nuestros abuelos y también a todos nosotros. Y esa es nuestra marca. Y después tuvimos que afrontar la situación económica, porque después de aquel 15 de marzo del año 2020, en el que todos cerramos las persianas de nuestros negocios, los bares, los restaurantes, como se recordaba aquí, las empresas, donde no había un alma en la calle y no sabíamos cuándo volveríamos a salir, después de aquello hubo que dar respuesta a aquellas familias, a aquellos que habían bajado la persiana, a aquellos que tenían la fábrica cerrada aquellos que no sabían si su jefe les iba a pagar o no les iba a pagar. Y hubo un gobierno que también dio una respuesta distinta a esta crisis. E innovamos en la respuesta. Si nos hubiéramos fijado en la respuesta de la crisis del año 2008, la respuesta de la crisis del año 2008 fue la mayor desprotección a los trabajadores y a las trabajadoras, la vez que más trabajadores ha habido en este país sin ninguna prestación de ayuda de desempleo. Y nosotros pusimos en marcha ese mecanismo de ERTE que dio también respuesta a cientos y cientos de miles de vascos que han estado con la tranquilidad de saber que a pesar de que sus negocios no podían arrancar, ellos podían comer en casa. Y ese ha sido otro de los hitos, de las grandes respuestas que hemos sabido dar en este tiempo incierto los socialistas. Saber que desde lo público íbamos a contribuir a la economía, que la reactivación económica necesitaba de otras recetas, de imaginación, de innovación. Si no hubiéramos puesto en marcha el mecanismo de ERTE. No hubiéramos podido estar hoy, apenas dos años después, con los mejores datos de empleo desde la crisis de 2008. No hubiéramos podido estar así, porque se hubieran ido a la calle y no hubieran podido abrir las fábricas, no hubieran podido abrir sus negocios, porque una persona, una entidad, un autónomo, un pequeño empresario, no puede estar tres meses como estuvieron, con las persianas bajadas, sin la ayuda de lo público. Y eso ha sido. Otra de los grandes hitos que yo creo que podemos presumir cuando salgamos a la calle, como nos decía el secretario general, del orgullo de pertenecer a este partido que ha forjado este país en los años de democracia y que está dando una respuesta distinta a la crisis. Y podríamos habernos quedado aquí. Podríamos haber dicho, oye, pues ya nos hemos vacunado, 90% de población vacunada, estamos vacunando a los chiquillos, estamos comprando más medicamentos, hemos cubierto los ERTES, ya el 95% de personas que acogieron a ellos están eh, trabajando, hemos recuperado esos índices de empleo, desde el año eh, 2008 no habíamos visto, en algunos casos desde el año 2005. ¿Podríamos quedarnos aquí? No. Decidimos liderar el futuro con grandes reformas, con un proyecto también en el contexto europeo, como son el proyecto del plan de recuperación de nuestro país y la gestión de los fondos europeos. Sin duda, otro éxito de España fue el presidente del Gobierno quien expuso ante la Unión Europea que la salida económica, el planteamiento de futuro de la Unión tenía que ser distinto y que teníamos que apostar por dar respuesta a los retos que estaban antes de la pandemia, que se habían puesto en evidencia mucho más la pandemia y que sin duda iban a ser trascendentales, lo teníamos que hacer de forma conjunta y con recursos públicos. Y gestionamos y lideramos esos fondos europeos. Más de 140.000 millones de euros que han de ejecutarse en los próximos siete años. Yo aquí siempre tengo la sensación que cuando llueven así los millones y millones de euros no tenemos claro de qué estamos hablando. Y lo comparo con lo que ha sido el desarrollo de nuestro país desde la entrada a la Unión Europea. Lo explicaba el presidente recientemente. Desde que España entró en la Unión Europea en el año 1986 hasta nuestros días, el país ha tenido que ejecutar distintas líneas, distintos planes de desarrollo y de fondos de la Unión Europea, que juntos suman en estos 35 años lo mismo que ahora vamos a tener que gestionar en siete. Recordad, los más mayores, nuestro país hace 30 años. ¿Cómo hemos cambiado? ¿No nos reconocemos? Pues eso hemos de hacerlo ahora en apenas siete años. Y para eso solo nosotros lo podemos hacer de forma que esa recuperación, que esa transformación sea verdaderamente revolucionaria en el sentido de que nos llegue a todos. Transformadora, rompedora de desigualdades y de nuevo avances para España, para Euskadi, en definitiva, lo que hemos estado empeñados los socialistas durante toda nuestra existencia, en cambiar, en mejorar, en avanzar. Y así es como afrontamos esta segunda parte de la legislatura. Estos años ya están descontados y la ciudadanía sabe lo que hemos hecho. Y ahora nos quedan, en el caso de las entidades locales, de los ayuntamientos, pues muy poco tiempo para afrontar la siguiente, la siguiente cita. Y tenemos que hacerlo sabiendo que hemos cumplido. Pero sobre todo hay que hacerlo, dándole la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía. Que los grandes incertidumbres, porque es un momento de incertidumbres, las grandes mm, eh, decisiones que han de adoptarse en los próximos meses, en los próximos años, van a contar con esa determinación, con ese liderazgo, con, con, con esa manera en que tenemos eh, de gestionar los socialistas. Eh, estos días mm, hemos dado respuesta a algunas de esas transformaciones tan importantes. Que, se han, que han sido comentadas eh, ahora por, por los compañeros y las, y, las, por el compañero y las compañeras antes que me precedían el uso de la palabra y que conviene recordar de cara a cómo vamos a afrontar estos dos próximos años y, y, no, y no olvidarlas. Porque ha sido la pandemia, ha sido la gestión de la vacuna, ha sido eh, la innovación en los en recursos como los ERTES y ahora estamos en la gestión de los fondos. Pero al mismo tiempo, que esto que he resumido en tres hitos tienen que ver con la irrupción eh, de la pandemia al mismo tiempo hemos mantenido las agenda, la agenda de reformas y transformaciones y teníamos muchos compromisos escritos en un escenario de absoluta dificultad porque no gobernamos solos gobernamos en coalición y eso siempre significa un sobreesfuerzo aquí lo sabes bien un sobreesfuerzo eh, mayor dedicación mayor tiempo seguramente al final también un mejor resultado fruto de ese detenimiento, de, esa, de ese intento de mejorar las dos posiciones. Pero es que ese gobierno en coalición, además, tiene que ser reforzado en el Parlamento por otras fuerzas políticas, porque no tenemos una mayoría cualificada. Y en este escenario, y con la irrupción de la pandemia, gestionando esos tres hitos a los que antes hacía referencia, además hemos mantenido la agenda reformista y hemos subido el salario mínimo interprofesional. Hemos puesto un nuevo recurso en marcha como el ingreso mínimo vital, que ahora, gracias al empeño de Doya y del Gobierno vasco, también se va a gestionar desde la cercanía por parte del Gobierno y de nuestra consejera. Hemos eh, avanzado en la reforma de las pensiones, garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas. Esto lo decimos así, lo despachamos en un acto, pero esto significa que hoy, en nuestro país, gracias al compromiso de los socialistas, en el esfuerzo que estamos haciendo, las personas mayores que tienen una pensión media en España van a cobrar 1.300 euros más de lo que estarían haciendo con la reforma del Partido Popular. Esto es lo que significa la reforma que acabábamos de aprobar en el día de ayer. Las mínimas, 1.000 euros más. Las pensiones de viudedad, de más de 700 euros más al año. En definitiva, estamos mejorando la vida de la gente con absoluta determinación. Y lo vamos a hacer igual la reforma laboral. Me detengo porque es el tema de actualidad de la semana y conviene que sepamos de lo que estamos hablando, porque a veces el ruido no nos deja escuchar. Cuando el Gobierno dice que confiamos en el apoyo de todos es porque este acuerdo ya está trabajado y en él... Se representa la fuerza de los trabajadores, de las trabajadoras y el apoyo de los empresarios y de las empresarias. Es un trabajo de meses en el seno del Gobierno y es un trabajo que se concreta en decisiones que nos afectan también individualmente y colectivamente y que ya están en vigor. Hoy, gracias a esta reforma, muchos trabajadores. De las contratas, por ejemplo, en el ámbito industrial, pueden estar cobrando entre 11.000 y 12.000 euros más de lo que lo estarían haciendo por el convenio de empresa, gracias al convenio de sector. Las camareras de los hoteles, como este en el que hoy estamos, acogiéndose a esa formulación, estarán cobrando del entorno a 5.000 euros más. La juventud que vive del contrato precario, hasta el 30% de los contratos temporales que se firman en nuestro país, tienen menos de entre 5 y siete días. Todo eso lo resuelve la reforma laboral. Y eso ya está acordado, no es discutido y está en vigor. Y quien se niegue hoy a eso, se está negando a esos incrementos salariales y a esa tranquilidad de los trabajadores y trabajadoras españoles. Por eso, desde el Gobierno no reclamamos otra cosa, que es que se valide que se le dé el ok, que se diga que sí a lo que ya ha sido acordado y trabajado, y que además es bueno para el futuro de los trabajadores y las trabajadoras, pero también para el futuro de las empresas, para el futuro del desarrollo económico de nuestro país. Sin duda, este es el tema de la semana que marcará también eh, los próximos años, porque lo que nos queda por delante, una vez hechas estas reformas, una vez atendida la urgencia de la pandemia, es un proceso apasionante de recuperación, de transformación y de modernización, donde no creo que haya un lugar más inspirador para pensar en ello que una tierra próspera y moderna como el País Vasco, que representa esa filosofía de cambio de un país que quiere apostar por la industria por una industria sostenible, por una industria limpia, que sabe que esto puede ser compatible con desarrollos verdes, con el cultivo de nuestro patrimonio natural, poniéndolo en valor con otros recursos, atendiendo con ello a nuevos sectores, que eso lo podemos hacer, además, siendo posible y conciliando que los trabajadores tengan salarios dignos y empleos estables. Y todo ese es el reto que tenemos por delante, un reto que está escrito en el plan de recuperación. Un reto que, además, ya hemos demostrado que también cumplimos y por eso recibimos el dinero de la Comisión Europea. Y ahora es un reto que lo que queda es desplegarlo en todo el territorio. Por eso también aquí os pido la ayuda y la colaboración de todos aquellos que tenéis representación en las Administraciones y en las instituciones, que os centréis en desplegar los fondos europeos en vuestro territorio, en los ayuntamientos, en el Gobierno. Que hagáis y que impliquéis también al sector económico y empresarial de vuestros municipios. Estos son fondos que, a diferencia de otros momentos, no vamos a gestionar solo las administraciones públicas. Aquí, al igual que al comienzo de la pandemia, nos necesitamos todos y todas. Los pequeños empresarios, los autónomos, todos dispuestos a ejercer ese liderazgo de país que nos hemos demostrado que en el peor momento hemos sido capaces de estar a la altura de las circunstancias y que ahora empieza lo bueno. Ahora tenemos que empezar a desplegar esos fondos en aras a la recuperación y a la modernización de España. Y hablar de esto, de la recuperación y de la modernización de España, implica también hablar del necesario impulso que ha de darse desde esta tierra, desde Euskadi, que siempre ha sido símbolo de prosperidad, de modernidad, de industria, que es lo que necesitamos ahora para mover el motor económico de nuestro país. Así que aquí también los socialistas vascos vais a ser imprescindibles. Compañeros y, y compañeras, eh, os necesitamos en esta tarea, necesitamos la fuerza del partido para estar tranquilos en las administraciones, en las instituciones. Si os dais cuenta, eh, casi no me he detenido, como os decía al comienzo de mi intervención, no me he detenido casi en... En otros partidos políticos, porque tenemos tanto que contar de lo nuestro, tenemos tanto que hacer con nuestro proyecto político para España, para Euskadi y para el futuro también del proyecto europeo, que no da tiempo a detenerse en el adversario. Si os dais cuenta, al lado o frente a nosotros no tenemos a nadie. No les hemos tenido en la gestión de la pandemia, no les hemos tenido eh, cuando fuimos a pedir los fondos. No les hemos tenido siquiera para aprobar leyes tan importantes como la ley de formación profesional, que mejorará también la cualificación de los jóvenes españoles. No les esperamos en la reforma laboral. No han estado para revalorizar las pensiones de nuestros mayores. Así que, si no estuvieron en lo bueno, en lo malo, no les esperamos en, los bueno, en lo bueno. Pero aquí estaremos los socialistas para liderar el desarrollo, el progreso y la modernidad de España, donde Euskadi será protagonista. Muchas gracias.